Bueno, yo sí hablo español. Saludos a todos, yo le bendiga de Jesús. The name of Jesus is the most important thing right here. So, Génesis capítulo 2, versículo 15 dice que del polvo de la tierra nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Genesis 2:15 says que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. We were created at the image of Jesus. Pero qué pasa que cuando somos creados, él suspira aliento de vida sobre la nariz del hombre. But when we are created, he gives life to the body of the of man. Okay. Ya tú sabes, estamos bregando aquí, amén. Okay. ¿Qué pasa? Ese aliento de vida provocó un vacío dentro de nosotros. Y ese vacío es el que nosotros como seres humanos buscamos llenar. A veces lo llenamos con droga, a veces lo llenamos con cocaína, a veces lo llenamos con pornografía, a veces lo llenamos con tantas cosas que nos ofrece este mundo. Pero cuando el Espíritu Santo llena ese vacío que está dentro de nosotros, la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando el Espíritu Santo te llena, te transforma y te hace una criatura nueva. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero el principio de experimentar la presencia de Dios es cuando nosotros humildemente nos acercamos a Jesús. Yo vivía en ansiedad. Yo vivía en depresión, yo vivía consumiendo drogas, yo vivía en un mundo oscuro donde hay tres personas. Está el que vende la droga, está el que la trae y está el que la corta. El que la corta, ese era yo. Entonces, ya cuando tú entras dentro de ese mundo donde estás consumiendo tanto, tú entras en un mundo de depresión y mis lágrimas bajaban de mis ojos. Pero una noche me cansé. Levanté mis manos y le dije, Señor, necesito tu ayuda, necesito un milagro, necesito que haga algo especial en mi vida, que me renueves. Y en aquel momento experimenté lo que es la presencia de Dios, lo que es la gloria de Dios manifestada en un hombre, haciéndolo nuevo, restaurándolo a tal modo de que yo vivía 2 años en la calle dentro de un carro. Hoy en día tengo una familia, tengo una esposa, cumplí hace 2 semanas. 4 años de casado, tengo un buen trabajo, tengo mi casa, me compré un carro nuevo. Y toda la gloria se la damos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios le bendiga. Un aplauso, gloria.